IPN 9000, ¿podrías decirme qué me llegó a mi teléfono? Claro que sí, Lupita. Es un correo de Nora para recordarles que mañana hay junta a mediodía. ¡Ah! ¡Muchas gracias! En un momento le contesto. El teléfono inteligente ha cambiado la vida de todo el mundo que los utiliza. Entre otras razones, porque hay cosas que se han hecho más prácticas. Es como tener una oficina portátil donde podemos mandar mensajes, ver videos, revisar correos, buscar cosas en internet. ¡Son una maravilla! Y luego surgió otro invento para ayudarnos aún más. ¡Los asistentes virtuales! Siempre estás al pendiente, IPN 9000. Efectivamente, les vamos a contar un poco acerca de los asistentes virtuales. Esos dispositivos pequeños y poderosos que, como su nombre lo dice, tienen la función de asistir a las personas en su vida diaria. Los asistentes virtuales o asistentes inteligentes fueron creados para ayudar a los usuarios a realizar tareas sin tener que tocarlos o presionar botones, ya que se operan solo con la voz. Para diseñar estos dispositivos, sus creadores se inspiraron en las películas de ciencia ficción de hace muchos años, en donde los viajeros del espacio podían comunicarse con la nave por medio de la voz, como si fuera un tripulante más. Su funcionamiento es sencillo. Solo necesitas hacer una consulta con tu voz, el asistente virtual recoge la información, la procesa, la interpreta y responde. Gracias al uso de estos sistemas en los últimos años, los asistentes virtuales comenzaron a expandirse y a hacerse más populares. Ahora la búsqueda por voz en los dispositivos inteligentes es mucho más común. Algunas de las funciones que los asistentes virtuales podemos cumplir son reconocer la ubicación, decir información actualizada acerca del clima, las noticias o el tránsito, contar chistes, reproducir música o la radio, enseñar juegos a los usuarios, leer libros, hacer una búsqueda en internet de cualquier tema, programar alarmas, agendar recordatorios y citas en el calendario personal. Una de las funciones más interesantes y utilizadas de estos asistentes virtuales es controlar tu casa de forma inteligente con tareas programadas. Solo que para poder activarla, se necesita conseguir dispositivos de inteligencia artificial que cuenten con estas funciones, como focos, cerraduras, cámaras de seguridad. Tal vez han visto cómo ahora es posible encender las luces con la voz, aunque no te encuentres en la casa. Para que un asistente virtual llegue a nuestras casas, hay muchas personas involucradas. Ingenieros, matemáticos, científicos, informáticos y programadores. Pero también lingüistas, psicólogos, filósofos y, claro, ingenieras como Silicon Valley, la creadora de IPN 9000. Los asistentes virtuales son de gran ayuda para las personas que no pueden moverse por alguna razón, porque están hospitalizadas, sufren de alguna enfermedad o son de edad avanzada, ya que solo necesitan hablar para solucionar alguna duda, contactar a alguien o pedir lo que necesiten. La tecnología siempre debe estar al servicio de las personas. Estás en lo correcto, Lupita. Espero que les haya gustado lo que platicamos en esta ocasión. ¡Nos vemos pronto! Tienes un nuevo mensaje. ¡Ay, te quiero mucho, IPN 9000! Y yo a ti.